antiracista i eines per aplicar el sindicalisme i els moviments socials ens la donarà la Florencia Brizuela González, autora de diversos llibres, col·labora amb la Red Jurídica Antiracista. I no és en va que hem programat aquesta xerrada a l'escola d'estiu, sinó que des de CGT, ja des del Congrés d'Ona del 2018, o també el ple extraordinari de Lleida d'octubre del 20, si no recordo malament, es van aprovar diferents ponències per tal d'apropar el sindicalisme i les eines de l'anarcosindicalisme a les persones migrants, a les persones que no tenen papers i que no tenen contracte, i veiem que ens està costant, no?, que sobre el paper i aquestes ponències pues, és potser molt fàcil aprovar-les i molt més fàcil escriure-les, però després aplicar-les a la realitat del sindicalisme i de la societat ens costa més. Per això hem programat aquesta ponència d'avui, no?, aquesta xerrada. Dir-vos que he deixat molts seients, si voleu agafar, alguns són en català i alguns són en castellà, que no trepitgin, que no trepitgin, que és un llibre que és sindicalisme enfocat a persones sense contracte o sense papers, que vam fer des de la Secretaria d'Acció Social, i que també en la mateixa línia vam publicar la guia contra la precarietat en àrab, que allà n'hi ha per si voleu endur-vos als vostres locals o sindicats, i també que vam posar en marxa unes permanències especials per a persones migrades, no?, que és el primer dilluns de cada mes, que ens està costant poder assumir tota la feina que ens arriba, tant de fet jurídica com de cursos de català castellà, que també hem pogut fer sindicalisme, etcètera, etcètera. I des d'aquí, doncs, animar-vos a estar molt atents a la xerrada i després, si voleu aplicar els conceptes de la realitat de sindicalista dia a dia, doncs benvinguts, podeu parlar amb mi o amb la Secretaria d'Acció Social corresponent o a Catalunya i tirar endavant. Presento una mica la Florencia, que es farà una exposició d'una hora i mitja, després tindrem mitja hora pel debat. Com ja he dit, participa la Red Jurídica Antiracista. Ella ha publicat un llibre que és Descentrar la mirada per ampliar la visió, que tracta doncs, una mica de què n'hi ha a la xerrada d'avui, no? de com mirar els moviments socials, el sindicalisme com els diversos que hi ha, el feminisme, des d'una perspectiva de colonial i antiracista, no? També una forma de reconèixer nosaltres mateix la nostra blanquitud i el nostre racisme, diguéssim, intrínsec i inclús diré involuntari, però que també tenim tots nosaltres i que a vegades ens costa reconèixer. I res, dir-vos que a part de tot això i que la Universitat de Barcelona treballa i estudia tots aquests comportaments, ella és una companya del moviment del feminisme, del moviment antiracista com no, i també del zapatisme, que per mi és tot una manera presentar-vos. Bueno, primero gracias por la invitación, por la presentación. Para mí, bueno, está muy bien poder dedicar un rato a hablar sobre estos temas, también con gente que está organizada y que forma parte de alguna manera de distintos colectivos, ¿no?, que intentan transformar esta realidad que se ve tan terrible algunas veces, ¿no? Y para nosotras, bueno, creo que para toda la gente, pero para gente que está muy involucrada con el tema antirracista, esta semana ha sido terrible, ¿no? O sea, como muy, muy dolorosa por todo lo que ha pasado en Melilla, por el asesinato de las 40 personas casi en la valla, que es algo frecuente, ¿no?, cotidiano que lo vemos, pero esta sensación también de la impunidad, ¿no?, y también sobre todo la indiferencia de los colectivos, ¿no?, de los colectivos, de la izquierda, de los movimientos sociales, en ese sentido. Y bueno, una imagen que pensaba en representar esta indiferencia que muchas veces pasa, ¿no?, frente a los colectivos fue el Día del Orgullo, ¿no?, que para nosotras también, para mucha gente que es disidente, que está dentro de las disidencias sexuales, que a 4 días de la masacre haya habido una reivindicación, una fiesta, un orgullo de país, ¿no?, como señalaba esto, y que un total olvido de toda esa violencia estructural que se genera de determinados colectivos, es como nos preguntamos, yo personalmente me pregunto, pues, ¿cómo llegamos hasta ahí?, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta el vaciamiento total de algunas reivindicaciones que fueron históricamente antirracistas, anticoloniales, para que a 4 días de una masacre terrible en una frontera, por todo el Estado, por todo el Reino de España, haya esta
explicación, porque aquí en Barcelona también pasó lo mismo y todas las fiestas fueron iguales, y pensar, ¿no?, cómo los conceptos, las luchas muchas veces se olvidan de esos orígenes, ¿no? El Día del Orgullo, como todas saben, también surge de una reivindicación de personas que eran racializadas, personas negras, personas trans, que estaban también denunciando de alguna manera el racismo institucional, el racismo estructural que hay y que había en Estados Unidos en ese momento, y cómo llegamos, ¿no?, de una reivindicación así a un momento como este, como hace dos días, una reivindicación de un orgullo de país, de un orgullo de país que hace cuatro días había realizado una masacre de 40 personas en un territorio, y que casi toda la gente referente a los movimientos sociales, movimientos LGTB, también estaban subidas en esta ola de orgullo y de reivindicación, ¿no? Y para mí este contraste, ¿no?, esta violencia también que se reproduce, representa bastante, ¿no?, como los colectivos de alguna manera continuamente olvidan o blanquean las reivindicaciones sociales, ¿no? Blanquean esas estructuras, esos movimientos que surgieron para dar respuesta a algunas cuestiones, y de repente se termina cambiando o asumiendo un discurso para que no cambie nada, ¿no? Y esto también es como nacionalista, ¿no? Porque ya lo podemos hablar después, en el sentido de decir, bueno, pues nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestro país, este país que asesina gente en la frontera, porque tenemos aquí la diversidad sexual bastante presente. Una diversidad sexual que también es muy interesante cómo se expresa en esta imagen, que es blanca, ¿no? Evidentemente es blanca la diversidad sexual, ¿no? Y creo que esto como ilustra mucho la situación de también los abordajes, las perspectivas que se hace o que se ha hecho hasta el momento sobre lo que entendemos por racismo, ¿no? Y como esta perspectiva moral, social, que en general se entiende por racismo y que intenta o reflexiona un poco sobre las estructuras, ¿no? Sobre cómo el racismo no es tanto una cuestión individual, si yo tengo actitudes racistas con una persona o no, sino es una estructura, ¿no? Es algo como mucho más complejo, y la idea de hoy era abordarlo desde ahí, desde la estructura, y no tanto de comportamientos o situaciones que cada una pueda tener con relación a otras personas, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque casi todo, yo diría que el 98% de las intervenciones que se hacen relacionadas con el racismo parten de una perspectiva que es social y que es moral, ¿no? O sea, en el sentido, por ejemplo, en el ámbito de la educación, yo ahora estoy trabajando bastante con el ámbito de la educación, revisando intervenciones que se hacen, y de la salud, son los ámbitos que este año me ha tocado trabajar más. En las perspectivas que se hacen es como esta cuestión de, vamos a abordar los estereotipos que hay sobre determinadas personas, los rumores que hay sobre determinados colectivos para evitar situaciones de discriminación, ¿no? O sea, como que el abordaje que se hace casi siempre desde ahí es decir, bueno, evitemos que haya rumores sobre determinada comunidad para evitar que haya luego discriminación, ¿no? Y esas perspectivas en el ámbito educativo son la mayoría, la que existe, ¿no? Es decir, bueno, en el aula, ¿qué pasamos si un niño le dice a otro niño, a otra niña, en cuestiones racistas, ¿no? Los planes de interculturalidad, todo esto, tienen esta perspectiva, y lo que ya como hace 12 años que se desarrolla esta perspectiva, y vemos que al día de hoy sigue reproduciendo, ¿no? La escuela es uno de los ámbitos por excelencia de reproducción del racismo, ¿no? Es decir, se toca una cuestión individual, subjetiva, interpersonal, pero no se ataca al corazón, ¿no?, de lo que constantemente está reproduciendo esa supremacía racial, ¿no? Y con la sanidad pasa lo mismo, ¿no? Un poco estos abordajes que se hacen desde una perspectiva como bastante culturalista también, ¿no? Es decir, bueno, en determinadas culturas hacen esto, y entonces, ¿cómo entendemos esas distintas culturas, ¿no? Pero en esos enfoques que son individuales, por ejemplo, ahora la Unión Europea sacó un proyecto, un plan de acción durante 10 años antirracista, la Unión Europea, ¿no? Que podríamos pensar es una contradicción en sí misma que la Unión Europea diga que va a tener un plan de antirracismo, ¿no? Es decir, como pues deje de existir ya
ya muchos los problemas que genera, ¿no? Dejarían de existir, pero es estas aproximaciones que se hacen muchas veces de entender al racismo también como algo individual, ¿no? Por ejemplo, a nivel penal es así como se trata el racismo, ¿no? Se entiende decir, pues, si yo voy en el metro y me peleo con alguien y esa persona me empieza a insultar y me dice cosas racistas y yo voy y le denuncio, la policía me diría, pues, eso no, y los jueces también me dirían, eso no es racismo porque hay una discusión y te insultaron y pues no es porque para que exista pena, delito, tampoco hay un delito específico de racismo, pero para que se pueda considerar, tiene que ser algo voluntario, dirigido. Yo tengo que estar parada en la calle mirando algo y viene alguien y me tiene que pegar por yo ser una sudaca, ¿no? O sea, como que la idea que siempre se tiene en general, como se han hecho las aproximaciones al racismo, son desde una perspectiva intencional, ¿no? Entonces, por ejemplo, los planes que se hacen, las intervenciones a nivel de la administración, se hacen eso. Bueno, vamos a decirle a las niñas y a los niños que no sean malos, no tengan intención de dañar a otra criatura, pero todo el currículo escolar, toda la estructura de la escuela fomenta y reproduce la supremacía racial blanca, ¿no? O sea, es como que estas intervenciones que se hacen, bueno, vamos a hacer como a lo concreto, pero toda la estructura sigue de alguna manera reproduciendo ese racismo, ¿no? Entonces, una cuestión que para mí me parecía importante y también me habían dicho que no trate de ser muy densa teóricamente. Entonces, si en algún momento empieza a ser muy densa y no se entiende algo, yo también, o sea, me interrumpen y ya está. Entiendo que llevan como un montón de charlas y que ya la cabeza debe estar. Pero la idea es como un poco explicar cómo se entiende el racismo desde una perspectiva decolonial, ¿no? Y en ese sentido también es importante como pensar que las descripciones o las ideas que se hacen sobre los estudios, los análisis que se hacen sobre el tema del racismo son análisis que parten de distintas perspectivas. O sea, no todos los análisis sobre racismo o las posturas antirracistas tienen una misma posición, ¿no? Es como el feminismo. Nosotras ahora, cuando alguien dice soy feminista, tenés que preguntarle un montón de cosas, ¿no? O sea, ¿odias a las personas trans? ¿No las odias? ¿Qué te parece? ¿Estás en contra del trabajo sexual o no? ¿Sos abolicionista? O sea, hay un montón de cosas que no sabemos qué significa ya ser feminista, ¿no? Así, bueno, tal vez ahí en, ¿no?, todos estos discursos transfobos que hay ahora y que también responden a una tradición feminista que no es nueva, no es que, para mi punto de vista, no es que hay alguien que no ha entendido bien el feminismo. Hay feministas que históricamente han sido trans excluyentes, que han sido contrarias al derecho de las trabajadoras del hogar y pues responden a una tradición determinada, ¿no? Hay feministas que son racistas, abiertamente racistas, y que eso se remonta al sufragismo en Estados Unidos cuando hubo una discusión y pues las feministas sufragistas reivindicaron la supremacía racial blanca para acceder al derecho al voto, ¿no? O sea, como que son cuestiones que para mí son latentes históricamente y que no surge ahora, ¿no? Hay una perspectiva antirracista que es una perspectiva antirracista liberal, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que quiere hacer es pues permitir o posibilitar que las personas que están excluidas por temas raciales pues puedan incorporarse al sistema y puedan ser tengan los mismos derechos que las mismas que el resto de las personas, ¿no? Eso es la tradición de Estados Unidos, que es donde también hay una larga tradición de lucha antirracista, pues eso ha estado bastante, bastante presente, ¿no? O sea, estas distinciones. Pero yo creo que acá en el debate del Estado español, del Reino de España, sí que muchas veces se tiende a confundir, ¿no? Se tiende a pensar que todo el mundo, porque se diga que es antirracista, piensa lo mismo, ¿no? O sea, podemos estar en contra del racismo, pero los proyectos políticos que están atrás de esa perspectiva o la idea de una sociedad imaginaria ideal, pues varían bastante, ¿no? Entonces, una cosa que me parecería importante señalar, ¿no?, es que yo hablo desde una perspectiva decolonial, desde la decolonialidad, pero que hay un montón de aproximaciones que se pueden hacer sobre el tema del racismo. Por ejemplo, dentro del anarquismo también hubo
autores, pensadores, anarquistas negros que también hicieron, ¿no?, de alguna manera una crítica a la supremacía racial o al sesgo de blanquitud que había en los análisis y en los textos anarquistas, ¿no? O por ejemplo, el anarquismo, toda una versión que ahora en Cataluña está bastante también presente. Elio Garcés trabaja mucho en el tema, y yo se lo recomiendo si les interesa, que son como todo el tema del capitalismo negro, ¿no?, y toda la incorporación del análisis de los propios autores marxistas negros que habían analizado de alguna manera el sesgo racial que los planteamientos del marxismo tenían, ¿no? O sea, como que hay una variedad muy amplia de aproximaciones, y yo la hago bastante situada desde una perspectiva feminista decolonial, ¿no?, o desde una perspectiva decolonial feminista, como quieran nombrarlo, pero que tenemos en cuenta esos dos ejes. Entonces, otra cuestión que me parecía importante señalar es este tema de que, bueno, ya les dije esto también, ¿no?, cuestionar esta idea, ya también lo había dicho, de entender al racismo como un producto ideológico, ¿no? O sea, muchas aproximaciones que se hacen del racismo lo entienden como una idea, ¿no? Se piensa la supremacía racial, se piensa la superioridad de un grupo sobre otro, y a partir de ahí se monta un sistema, se monta una manera de entender la realidad o de distribuir la riqueza, lo que sea, ¿no? Un sistema. Para nosotras el racismo, para mí el racismo no solo tiene que ver con un producto ideológico, que sí podríamos entender lo que es una manera de pensar, pero también se surge de una materialidad y de una historia concreta. ¿Sí? O sea, como que no es algo que pensamos y por cómo pensamos actuamos de determinada manera, sino que muchas veces ese pensamiento, ¿no?, como podemos pensar el capitalismo, ¿no?, ese pensamiento, esa manera de ser, esa subjetividad está condicionada por ese sistema que es que constantemente genera una suprema, jerarquiza a las personas, ¿no? Jerarquiza, reconoce la humanidad de determinadas personas y pone en duda la humanidad de otras, ¿no? Esta línea del ser y del no ser que Fanon ha hablado y ha trabajado bastante en ese tema, ¿no? Y otra de las cuestiones que a mí me parecía importante traer aquí y en este, también hoy, que casi todas están en un sindicato, ¿no?, era como la cuestión de que los análisis también parten de la insuficiencia de la clase como eje de análisis, ¿no?, como factor de análisis. O sea, este lema que se dice, pues, de aquí y de afuera, la misma clase obrera, pues entendemos que es insuficiente para explicar, ¿no?, la situación de muchas personas que ni siquiera son consideradas clase en este territorio, porque pues ni siquiera tienen derecho a trabajar, ¿no?, ni siquiera pueden acceder a ese derecho, a esa posibilidad de trabajar, ¿no? Entonces se parte la idea de decir, bueno, los análisis unidimensionales que hace tanto el feminismo blanco, que hace los movimientos anticapitalistas, son insuficientes para entender la complejidad del modelo civilizatorio, dice la decolonialidad, en el que vivimos, ¿no? Porque entonces ahí surge como todo este debate que, bueno, que surgió primero, ¿no? Si fue el patriarcado, la clase, el racismo, ¿quién generó a quién, ¿no? Y ahí decís, bueno, no, pues no nos distraigamos, la lucha contra el capitalismo es lo que va a permitir que los otros sistemas de dominación caigan, ¿no? Bueno, esas premisas que muchas veces están presentes en las asambleas, como cuando hablamos de temas de feminismo, cuando hablamos de muchas cosas, las perspectivas decolonial, las perspectivas antirracistas, vienen a cuestionar el análisis unidimensional de qué hacen los colectivos, y que son unidimensionales porque están cargados de blanquitud, ¿no? Y en ese sentido el feminismo es, yo me considero hasta ahora me sigo considerando feminista, por eso critico siempre el feminismo, porque como que me considero feminista, creo que, bueno, pues puedo criticar tranquilamente al lugar al que de momento pertenezco. Entonces, el feminismo es donde más se pone en evidencia, ¿no?, esa dimensión.
¿no? Esa dimensión, esos análisis unidimensionales del género que están cargados de blanquitud porque son las experiencias de determinadas mujeres en el sentido también de determinadas características que puedan tener esas mujeres, las que predominan los debates, ¿no? Por ejemplo, los debates y la agenda política, ¿no? El otro día revisaba un programa que se va a aplicar en, yo no sé si esto es... Bueno, revisamos un programa porque ahora después me hicieron firmar una cosa de confidencialidad. Pensé, ya nunca más voy a poder usar cosas de lo que hace la administración, informaciones. Creo que sí, ¿no? Bueno, fui, miraba, revisaba uno de estos que se hacen y partía de la premisa de decir, las personas trans en Cataluña, ¿no? No tienen los mismos obstáculos que pueden tener otras personas en otras partes del mundo, ¿no? Entonces hablaban de esto y hablaban de que también, bueno, y lo entrecruzaban con sistemas médicos y legales, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí se está intentando hacerlo mejor que en otros lados porque nosotros somos mejores que el resto, entonces aquí en Cataluña todos lo hacemos mejor, evidentemente. Y aparte de ese discurso, claro, ahí yo les revisaba y decía, ¿qué persona trans en Cataluña vive mejor? ¿Cuál es esa persona? Porque yo conozco muchísimas personas trans sin papeles, racializadas y trabajadoras sexuales, que pues yo no te podría decir que acá sea la panacea de ninguna persona, ¿no? Entonces es ahí cuando estos análisis unidimensionales, de alguna manera, no solo que son sesgados, no solamente que no contribuyen a entender una problemática concreta, sino que tienden a reproducir racismo. Y ese es el segundo problema, en el sentido de esta idea subyacente que pues ya nos la colaron abajo, de bueno, en Cataluña, a ver, estamos mejor que en otros lados porque históricamente lo hemos hecho mejor, ¿no? O sea, esta idea de supremacía racial que también en Cataluña es bastante presente, ¿no? En un montón de discursos, tanto de institucionales como de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, en este sentido también es como decir, bueno, esta insuficiencia de los análisis de clase que solamente tengan en cuenta una perspectiva unidimensional, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando yo lo veía estos temas en América Latina, en Avia Yala, en Argentina esto también se ve como en el pasado, también cuando hablábamos de que el racismo es una construcción histórica, lo pensábamos, por ejemplo, en el tema de el derecho al trabajo, ¿no? ¿Quién es la clase? ¿Quién se configura como clase trabajadora? El Carlos Taibo, él tiene un libro sobre esto también que es bastante interesante, que él plantea esta recepción de los movimientos sociales, ¿no? Del anarquismo, por ejemplo, o de distintos movimientos sociales que van a Avia Yala, que van a América Latina, y que él dice, ¿no? De alguna manera, quien empieza a ser clase en los países colonizados son la clase colonizadora, ¿sí? O sea, los colonos de clase, eso no dice Taibo, eso digo yo, pero él tiene un texto, un libro que analiza también la recepción de las ideas anarquistas en distintas partes del mundo. Él dice en todas, yo creo que debe ser 30 partes del mundo, no en todas. Ese traspaso que hay de quién puede ser clase es un traspaso que también lo hacen las personas que se van de aquí por determinado motivo, migran por cuestiones casi siempre económicas, ¿no? Y son clase allá. Pero que la gente, los pueblos indígenas, nunca llegaron a ser clase. No fueron clase porque eran sujetos explotados totalmente, que eran como totalmente fuera. No podían ser clase porque no eran considerados humanos para ser trabajadores. ¿Sí? Entonces ahí hay una cuestión en donde las perspectivas, los análisis que se hacen desde distintos sectores de la decolonialidad dicen, pues este factor, este análisis de la clase no explica la realidad colonial que está no solo allá en los territorios colonizados, sino también en la metrópolis,
¿no? O sea, porque aquí también se reproduce. Si nosotros pensamos, por ejemplo, con la situación del pueblo gitano, también pasa lo mismo, ¿no? O sea, la pastora filigrana tiene un libro que a mí me parece bastante interesante, que se llama Gitanos contra el Sistema Mundo, creo que se llama, y ella hace un análisis de cómo uno de los ejes fundamentales de la persecución del pueblo gitano fue la incapacidad de controlarlos a través del sistema capitalista, ¿no? O sea, que las formas de vida que tenían era como que era imposible lograr que las personas vendieran su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, que esa resistencia a adoptar, a entrar dentro de este sistema era lo que uno de los tantos factores que generaron esa persecución, ¿no? Y si nosotros lo pensamos a nivel histórico, estos procesos, ¿no?, de gestación de racismo estructural están enmarcados, ¿no? La decolonial dice, bueno, piensa desde la colonización, ¿no? La colonización como un hecho histórico, material, que genera o da desarrollo a esta idea de la colonialidad del poder, que es así como lo describe la perspectiva decolonial.